¿Cuál es el rol de la mujer en la arquitectura? ¿Se ha revalorizado su papel a lo largo de la historia? Estas y otras cuestiones se han planteado en el seminario que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València, donde se han dado cita a prestigiosas arquitectas de todo el mundo. Este seminario es una reunión de mujeres arquitectas y yo estoy feliz porque hay gente que ya estaba trabajando hace 40 años y estaban trabajando en asociaciones de mujeres arquitectas, mujeres de mi edad y mujeres más jóvenes, que ven que hay un problema común, que es cómo incorporar a las mujeres al entorno construido, porque se está construyendo con la ausencia de las mujeres arquitectas. De las mayores está Kate McIntosh, Santa Raymond y Susana Torres. Más de mi edad están Yasmín Sharif, Inés Sánchez de Madariaga, Saida Mushi. Es una reunión excelente de las personas que están investigando más ahora en este momento sobre este tema. Las conferencias celebradas han permitido debatir y proponer los contenidos críticos del próximo ejemplar de la revista Diseño Arquitectónico. Este año, hace 15 años, de una revista que publicó en el año 75 sobre Women in Architecture. Y con motivo de esa celebración se va a publicar el número en el año 2017, que también coincide con la incorporación de la primera mujer en una escuela importante de Londres, la Architectural Association, que fue en 1917. Con todo eso se va a publicar una revista y nosotros formamos parte del comité que va a decidir qué temas van en esa revista. Aunque la participación femenina en la arquitectura, sobre todo en los últimos años, se ha incrementado, continúa siendo desproporcionadamente baja, quizá por los prejuicios y estereotipos que arrastra la sociedad de épocas anteriores. Los datos son escandalosos, es decir, el número de mujeres que trabajan, que están registradas en los colegios profesionales de todo el mundo, no es comparable al número de hombres que están, independientemente de talento o cualificación. Es decir, no hay palabras para describir lo injusto que es. La puesta en valor de la participación de la mujer en la arquitectura exige conocer el pasado y desentrañar el presente, así como hacer visibles sus aportaciones y determinar el papel de la mujer en esta profesión. A ello contribuyen iniciativas como la celebrada en la Escuela de Arquitectura de València.